El 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América. Pero la realidad es que no. No se celebra ni se descubrió América. Simplemente tuvimos el infortunio de que los invasores españoles conocieran nuestras tierras. Unas tierras llenas de riqueza, de recursos naturales, de oro, plata y un sinfín de pobladores que tenían conocimientos muy maravillosos en la poesía, la arquitectura, la astronomía, las matemáticas. Fuimos grandes civilizadores, y es mentira que nos las pasábamos siendo salvajes y que comíamos los corazones de las personas. La realidad es que nuestros ancestros eran por mucho muy, pero muy cool, y además muy, pero muy limpios. Quienes vinieron a contaminarnos de la ideología de la corrupción, el salvajismo, la guerra y las enfermedades fueron los españoles. Y sí, hoy en día todos somos mestizos, producto, ¿saben qué?, de las violaciones constantes que los españoles tenían sobre nuestras indígenas, sobre las esclavas africanas y sobre cualquier ser humano que no fuera europeo, era un mero objeto para sus fines personales. Hoy no tenemos que celebrar ni argumentar que descubrieron América. Hoy es un momento de reflexión, un momento para entender por qué la gran desigualdad que viven hoy las comunidades originarias permean después de más de 500 años. Es un momento para entender esta reflexión tan profunda de saqueo e invasión que no solamente despojaron de sus bienes a las culturas mesoamericanas, sino de su riqueza y su dignidad. Es un día lamentable y condenable. No puede ser que a estas alturas México siga celebrando este tipo de atrocidades. Sí, hoy estamos en otros tiempos. Pero no hay que perder de mira la historia triste de la que hemos sufrido. Los judíos, aunque ya no odian a los alemanes, no dejan de recordar que fueron parte de un genocidio constante. Y los africanos y la comunidad afro tampoco olvida que durante muchos años fueron esclavos. Y es tan importante recordar las atrocidades porque eso nos orienta a jamás volver a permitir que lleguen esos sucesos. Y además, es importante reflexionar sobre estos días. Porque no nos descubrieron, nosotros ya existíamos, nosotros ya teníamos una forma de vida y nosotros somos mexicanos. De haber evolucionado en condiciones totalmente distintas, hoy la historia sería completamente diferente. Pero es cierto, las cosas ya sucedieron, pero no por eso hay que dejar de recordarlas. Hoy los millones de pobres que habitan en México se localizan precisamente en los grupos indígenas. En los grupos que no tienen para comer, que no tienen para vestir y que viven en una sociedad patriarcal, donde las mujeres indígenas siguen siendo hasta el día de hoy objetos meramente sexuales, y eso no es posible que en pleno siglo XXI siga sucediendo. Las cosas tienen que cambiar. Y hoy, 12 de octubre, no se celebra el Día de la Raza porque no somos perros. Tampoco el descubrimiento de América porque no nos vinieron a descubrir. Tampoco es el encuentro de dos mundos, porque más allá de un encuentro, fue una invasión que generó asesinatos, violaciones, represión, saqueos, que hasta el día de hoy siguen perviviendo en nuestros días. Es un momento de reflexión para condenar los hechos y pedir perdón a las comunidades indígenas que siguen siendo parte de la injusticia, y no solamente por parte de los españoles, sino como parte de una sociedad que efectivamente heredó toda la ideología de corrupción y toda la ideología de saqueo que hasta el día de hoy pervive en la sociedad mexicana. Una sociedad mexicana que es intolerante, discriminatoria y que fácilmente olvida lo que le han hecho durante años. Yo soy Eduardo Arteaga y te invito a que cambiemos la perspectiva en la que vemos la desolación y la discriminación en la que vive nuestro país.